zombie apocalypse. Gracias por liberarme de mi forma física. No tengo más que gratitud. ¿Por qué estabas atrapada? No estoy segura. Mi mente sigue fragmentada. La Rockstall of Valkyrs es lo último que recuerdo. ¿Qué? Valhalla, espera. Debo regresar. Es una sala del consejo o algo así, oculta en Midgard. Las Valquirias necesitan un lugar donde deliberar fuera del alcance de los ojos de Odín. Creían que nadie las veía, pero el padre de todo lo ve todo. De ahí el dicho. ¿Dónde está? ¿Recuerdas la sala con los 8 tronos? Creo. Estuvimos en un montón de lugares diferentes. Está a la izquierda de las 2 estatuas de los remeros. No lo mencioné en su momento. No estaba seguro. ¿Crees que descubramos por qué las Valquirias están así? La sala tenía un significado especial para ellas. Encontraremos algo ahí, te lo aseguro. Prepárate.
me duela no es cosa tuya. ¡Maldición! ¡Es un día dichoso! ¡Ay! ¡Esta grita más que la última! Milady, dinos, por favor. ¿Por qué adoptaste esta forma física? ¿Por qué nos atacas? ¡No lo sé! El alma de una valquiria no puede conservar su pureza en un cuerpo físico. Pertenecemos al mundo espiritual, que es a donde ahora voy. ¡Adiós! Yo no quiero especular. Tú sabes algo. Soy Mimir, el hombre vivo más inteligente. Pues claro que sé muchas cosas. ¿Cabeza? Ah, sí, la reina de las valquirias. Ella tendría ese poder. La última vez que la vi estaba corpórea. Vino a visitarme mucho tiempo después de que Odín me apresara. ¿Por qué? Bueno, habíamos vivido cosas juntos, se podría decir. Una historia romántica. Ah, muchacho, me hace sonrojar, creo. ¿Puedo sonrojarme todavía? Primero cazamos a estas criaturas y ahora perseguimos a tu antiguo amor. No necesitamos estas distracciones. Es más que una distracción. Padre, son las valquirias. Las que evitan que los muertos invadan Midgard. Pues hacen un pésimo trabajo. No es su culpa, hermano. Alguien las cambió para evitar que cumplan con su deber. ¿La reina? No lo puedo asegurar, muchacho. Deberíamos indagar más. Claro, si no te molesta la distracción. A mi señal. ¡Que lo haremos! ¡Fuego!
¿Quién te hizo esto? Solo recuerdo dolor y a mi reina. Ella me encerró aquí abajo, ¿pero por qué? Ah, Sigrun. Tengo que irme ahora. Tengo que encontrarla. Tengo que recordar. Parece que tu reina es la responsable, cabeza. Sí. Cuando la vi por última vez, estaba diferente. Cambiada. Y no solo por tener forma física. Estaba más irascible. Yo intenté hablar con ella sobre esto, pero solo había venido a despedirse. No pensé... Lo siento, Mimir. La encontraremos. No estoy seguro de que quiera que la encontremos. No entiendo por qué haría esto. No tiene el más mínimo sentido. ¿Y si es la responsable? Tendremos que detenerla. Hay que liberar a las Valquirias. Y nosotros somos los únicos capaces de hacerlo. ¿Nosotros? Bueno, ¿quién crees que te cubrirá las espaldas? No podemos dejarla así, hermano. No me apures, cabeza. Cuando estemos preparados, atacaré. ¡Al ataque! Oh!
libertad. ¿Dónde está tu reina? ¿Mi reina? Ella te hizo esto. Está dejando que los muertos tomen Midgard. No puede ser. Yo tampoco quería creerlo, milady. Tenemos que encontrarla. ¿Dónde está? No estoy segura, pero la Rockstolaf Valkyries. Si el Consejo de las Ocho está reunido, tal vez responda a nuestro llamado. Sí, muchacho. A Rockstall, a Valkyrs, entonces. Si recuerdas, está al lado de las dos estatuas de los remeros, camino al cincel de Thamur. Esa reina tuya es fuerte, ¿verdad? Más fuerte que las otras Valkyrias que enfrentamos. Es por decirlo finamente, hermano. Entonces tenemos que prepararnos. Ni más ni menos que Geirdrifull, maestra de las armas en Valhalla, responsable de armar y entrenar a los Eingeriar de Odín. ¿Su qué? Su ejército, llegado el Ragnarok, la razón de la existencia de Valhalla, como puedes ver. Los Eingeriar esperan en el gran salón bebiendo y comiendo sin fin y fornicando entre ellos todo el tiempo. Cuando comience el Ragnarok, Odín los llamará para que peleen a su lado. Geirdrifull está muy ocupada entrenando a ese grupo. Esta, amigos, es Kara. Ahora las Valquirias son volátiles por naturaleza, pero Kara es una tormenta salvaje personificada. ¿La tormenta salvaje? Sí, tranquila y serena, hasta que el viento cambia y la furia de la tormenta se desata. Era hermoso, de alguna manera, suponer que podrías encontrar refugio seguro. Sus lágrimas limpiaban los campos de batalla inundados de sangre. Es Rota, la seleccionadora de los muertos. Pensé que todas las Valquirias lo eran. No exactamente, muchacho. Aunque es por lo que se las conoce. Y con mucho su mayor responsabilidad. Ya viste lo que le sucede a los muertos sin el juicio de las Valquirias. Caminantes de Helm. Exacto. Rota, Gunnar, Skuld. Sin ellas para limpiar las bajas de la batalla, Helm se desborda de almas destinadas al Valhalla. Un asunto lamentable. Rota debe estar fuera de sí. Orlun, hija de un poderoso cacique, cayó defendiéndolo durante un ataque de segadores. Orlun fue escoltada hasta Valhalla, donde eligió dedicar su otra vida a la búsqueda de conocimiento. Un comportamiento poco común en el Valhalla, donde la gente suele pasar su tiempo entre bebidas y banquetes. ¿Cómo acabó siendo una valquiria? Odín vio un alma gemela en la decidida búsqueda de conocimiento de Orlun. La designó historiadora de las Valquirias.
Gracias, amigos. Salvaron a las Valquirias. Sigrun, ¿cómo sucedió esto? Mimir, ¿eres tú? Eres libre, pero... La libertad tiene un precio, milady. Lo que dices es cierto. Durante incontables inviernos servimos al padre de todo, pero solo a través de su unión con la reina saboreamos cierta libertad. ¿Pero no eres la reina? Hubo una sola reina de las Valquirias, la diosa Freya. Cuando Odín le cortó las alas, yo serví en su ausencia, pero no fue suficiente para el padre de todo. Usó un fragmento de magia arcaica y corrompió a mis hermanas. Intenté paliar los daños encerrándolas en lugares donde no pudieran ser peligrosas, pero al poco tiempo me perdí yo también. Sigrun, siento ser tan inútil. Debería haber hecho algo, intentarlo al menos. ¿Qué harás ahora? Tengo que reunirme con mis hermanas. Juntas podemos restaurar el equilibrio de los reinos. Tienen la bendición eterna de las Valquirias. Lo conseguimos, supongo. No suenas muy contento. Es difícil ponerse contento cuando eres una cabeza resucitada. Agradezco que hayamos podido liberar a las Valquirias, pero hay tanto que podría haberse evitado si tan solo... Acabas de decirlo, cabeza. Ya no importa. Ya lo pasado, pasado. Bueno, eso sí que es alentador viniendo de ti. Estoy de buen humor. Los enanos sabrán aprovechar este yelmo. Tu padre es bastante decidido, ¿no, muchacho? Sin duda.